¿Qué tal? Un saludo. A partir de ahora comenzamos aquí en esta casa el programa Motor. Ya saben que tenemos este pequeño espacio semanal para hablarles del mundo de las dos y cuatro ruedas, con protagonistas como siempre. Hoy nos visita el piloto jerezano José Manuel Morillo, piloto de motocross y de enduro, que viene al programa para hablarnos de una temporada en la que está muy ilusionado porque va a realizar el Campeonato de Andalucía. Así que vamos a saludar a José Manuel. José Manuel, bienvenido al programa. Muchas gracias, un placer estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Sobre todo lo que digo, ilusionado, ¿no?, por poder hacer el campeonato este año, ¿no? La verdad es que sí, estoy muy contento porque ya prácticamente estoy retirado y el volver otra vez desde el 2008, que no ha sido una temporada completa de motocross, pues volver otra vez al motocross, la verdad que me satisface mucho. Y el tema, sobre todo, que el objetivo es la escuela que llevo y ayudar en cada carrera a los pilotos, y ya que iba a estar con un poco de ayuda, pues al final, ya que tenía que estar cada carrera, pues con un par de sponsors personales y un poco de ayuda de KTM, pues hemos arrancado para hacer también el campeonato y correr, y por ahora muy contento y todo bien. Ha dicho desde 2008, mucho tiempo, ¿no? Muchos años, ya que por temas de... En el 2009 empecé en el enduro porque me fichó el equipo nacional para correr el mundial de enduro, y claro, era una oferta que no podía dejar escapar, ya que en el motocross había mucho menos ayuda, y a partir de ahí en el enduro pues puse ese rumbo y me concentré en el enduro y fue bien, y por suerte tuve cada año ayuda de marca y me centré un poco ahí y corrí alguna carrera, pero suelta, una, dos máximos al año de motocross, pero campeonato entero no he corrido. Y a mí lo que más me gusta y más me apasiona siempre desde pequeño ha sido el motocross, el supercross. Y bueno, y volver ahora, ya que también el objetivo era el tema de la escuela, que la que tengo es de motocross, y de estar con los niños y ayudarlos a enfocar un poco la carrera, el día de antes andar el circuito con ellos, lo cual me recuerda a mí cuando yo empecé un poco, y me hace mucha, mucha ilusión, y al final, al fin y al cabo, también me divierte mucho, que es el objetivo principal, ya que cuando no te lo pasas bien y disfrutas, los resultados tampoco salen. Bueno, y en el andaluz, ¿en cuántas pruebas vas a poder participar? Háblanos un poquito de cómo es el calendario, dónde vas a estar. La verdad que el calendario, este año la Federación Andaluza la ha enfocado bastante bien, porque han puesto un mes, cada mes una carrera. Ya hemos tenido, ya se ha celebrado una prueba, ahora el día 20 se celebra otra, y entonces pues sí que se compagina muy bien y sí que se puede uno preparar más o menos bien, ya que es una carrera al mes, y la verdad que no son tampoco desde aquí, desde Jerez, nos cogen muy, muy en lejanía. La más lejos creo que es Valverde del Camino, Huelva. Y empezó el pasado día 20 de febrero y termina, si no me equivoco, en noviembre, pero con el parón veraniego, como es normal. La más cercana es en mayo, que es aquí en Chiclana de la Frontera. Y la verdad que bien, y también muy contento con el tema de la escuela que llevo y de los pilotos, cómo está evolucionando, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional, que hay algunos que también están en el nacional haciéndolo muy bien. Y la verdad que bien, contento y con ganas de más, de correr carrera. Desde luego. Has comentado que ya la primera se celebró, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue? El 20 de febrero. De febrero. ¿Y dónde fue? En Casares. Ajá. En Málaga. ¿Y qué tal te fue? La verdad que bastante bien, ya que no llevaba ni 10 días con la moto. No había hecho pretemporada, no había hecho pruebas, la moto totalmente de serie. Solo puse mi manillar, mis puños más finos que yo llevo, y la verdad que fue un poco una locura, pero bueno, salió bien. Hice cuarto en los entrenos, hice segundo, y en las mangas hice cuarto y cuarto, a pesar de que corrieron pilotos que están corriendo el europeo. Había un buen nivel, que eso también a mí me motiva. Ajá. De que haya un buen nivel. Y ya, hombre, antes era yo un poco, pero ya tengo 31 años y ya lucho con chavales de 21, 22. Y bueno, estar por lo menos al nivel, ya que la segunda manga pude salir segundo, me puse primero, incluso tiré, hice vueltas rápidas de carrera. Y para mí, sin apenas entrenar y con los años que hace que no hacía motocross, la verdad que no me lo esperaba, vaya, ni en sueño. Y creo que la velocidad, por suerte, la tengo. Falta un poco el tema de que yo tengo el problema del síndrome compartimental en los brazos, entonces me repercute mucho que me sobrecargo. Pero claro, entrenado y con la moto puesta bien, pues
las mangas son unos 25 minutos, puedo durar a mi máximo nivel unos 15. Pero claro, sin entrenar ni nada, pues daba 4 o 5 vueltas. Y entonces pues era tirar todo lo que podía y esperar a que, por desgracia, me fueran un poco pasando, defender el puesto y ya está. Pero bueno, la verdad que yo, mi objetivo era puntuar, intentar estar entre los 10 primeros y hacer cuarto y cuarto. La verdad que para nosotros fue un éxito, tanto para el equipo como para mí personal. Y ajá, tener la velocidad, demostrar que tengo una buena velocidad a pesar de no haber hecho ni pretemporada, ni pruebas, ni nada. Uh-huh. ¿Y ahora la segunda prueba cuándo es? La segunda es el próximo día 20, uh-huh, en Osuna, en Sevilla. Que también cerquita, que esto se agradece, ¿no? Sí, hombre. Me ha llevado bastantes años de una punta a otra cada fin de semana, que si Asturias, que si Galicia, que si, y cuando el año que corrí algunas del Mundial, que si Francia, Italia, pues... estar aquí a las 6 de la tarde otra vez en casa es un lujazo, ¿vale? Es un paseíto, un paseíto. Sí. ¿Y el objetivo en esta segunda prueba, igual que en la primera, estar entre los 10 primeros o te marca algo un poquito más ambicioso? Intentar, ahora ya que sí que he podido entrenar, aunque sea un fin de semana más, y si no pasa nada, hacer un poco de aquí a las 2 semanas que quedan, hacer un test de suspensiones para ya sí que amoldar un poco más la moto a mí. Y el objetivo sería pues estar sí o sí entre los 5 primeros y por qué no luchar por el podium, que es el objetivo, que allí se nos escapó por muy poco. Uh-huh. Eso en cuanto a la prueba. A nivel general, una vez que finalice la competición de este año, ¿dónde te gustaría estar? ¿Entre los 10 primeros? El objetivo es estar entre los 3 primeros a final del campeonato. ¿Podio? Ese es el objetivo. No es fácil, pero bueno, a mí me gusta... ponerme un poco el objetivo alto para así, como quien dice, castigarme. O no hay nadie que se ponga, aunque ya esté prácticamente retirado y corra para disfrutar, y no me ponga presión ni la marca ni el equipo, es lo primero que me han dicho, pero el problema es que me la pongo yo solo, porque ya que va uno a correr y se prepara todo lo que puede, que aún cuesta todavía más que antes, ya que uno ya tiene más responsabilidades. No es como cuando era uno más joven, que estudiaba, lo compaginaba, hacía algún trabajo esporádico, ya, uh-huh, ya uno ya es más mayor, ya tiene una casa, ya cambia un poco la historia y entonces pues, para mí personalmente me cuesta más sacar tiempo, pero el poco tiempo que le puedo entrenar o prepararme físicamente, pues para mí hago lo posible y cuando llego a la carrera sé que cuesta más, entonces pues aprovecho todo lo que puedo y doy el máximo. Siempre. Vamos, que te gustan los retos, ¿no? Siempre. Comentabas anteriormente que bueno, al margen de este campeonato andaluz, también estás dedicado a la escuela. Háblanos un poquito de la escuela, cómo surge la idea, dónde está, háblanos de ello. Pues el tema de la escuela la tenemos montada en un circuito privado en Manilva, en Málaga. Ajá. Ya que en lo que es este proyecto yo llevo dando cursos desde el 2009, desde que tenía 19 años. Y la verdad que siempre tenía mucha, digamos, que me pedían hacer cursos, mucha demanda, pero por el tema de correr cross country, enduro, andaluz, nacional, corría hasta 35 carreras al año. Me era prácticamente imposible compaginar y a la vez poder entrenar. Ahora que con lo que voy a participar este campeonato, que son unas 7 carreras, ya una la he celebrado y no entreno ni la mitad que antes, pues sí que lo podía compaginar y nació un proyecto bonito en San Roque, a través del motoclub de allí, del ayuntamiento, en el 2015. Uh-huh. Y lo llevamos 2 o 3 años hasta prácticamente el 19 y ya con el tema de la pandemia eso se paralizó un poco, pero claro, esa idea estaba ahí y estaba todo un poco ahí, pero claro, era complicado encontrar un circuito en Andalucía que te lo dejara a su disposición solo para la escuela a un precio razonable y que se pudiera, ya que claro, si un circuito abre un domingo, que normalmente es cuando tiene más afluencia de clientes y tiene a 40 pilotos, pues es complicado de que te ceda el circuito. Bueno, no ceda, por supuesto el circuito también se lleva una parte de lo que es la contribución de la escuela, pero que es complicado, pero bueno. Encontré a un chaval que también estaba por la labor y entre los dos pusimos el proyecto un poco desde octubre por ahí y lo hicimos realidad en diciembre. Uh-huh. Y ya estamos en marzo
y seguimos, y la verdad que muy contento con tope todos los meses de 15 alumnos, pero nos rebasamos casi siempre por suerte, porque ya que no, a mí me gusta, podría tener a lo mejor 30 alumnos, pero a mí me gusta dedicarle el tiempo que requiere cada uno, ya que no lo hago por dinero, lo hago por satisfacción personal, porque me gusta ayudar y porque me gusta que la cantera crezca, ya que en Andalucía hemos tenido muy buenos pilotos y lo seguimos teniendo. Y para mí pues es muy importante de que se siga y de que, igual que a mí a lo mejor me faltó un poco de ayuda o de consejo, o me tenía siempre que desplazar gracias a mi padre con otros pilotos de más nivel a Sevilla, Huelva, pues que yo por lo menos lo que yo sepa pues se lo pueda a los chavales derivar, ya sea el grupo que llevo de competición como el de iniciación, ya que tengo los dos tipos, digamos, de alumnos, que también es importante, aunque no tenga el objetivo de correr, pero sí de que monte bien en moto, que vaya seguro y disfrute, no que vaya con susto o que dé tres vueltas y ya esté cansado porque no sepa montar en moto. Ajá. Que creo que es muy importante también. Uh-huh. Decías diciembre, te refieres a este diciembre pasado, o sea que sí. Son pocos meses lo que lleváis, ¿no? Sí, sí. Un par de meses, se puede decir, ¿no? Sí, llevamos pocos meses funcionando, pero la verdad que muy, muy contento por cómo va todo y por, digamos, el rendimiento y la evolución que están teniendo los alumnos, tanto los de iniciación como los de competición. Circuito de Manilva, en Málaga. Entiendo que la mayoría de alumnos y alumnas, hay alumnas también, entiendo, sí. Son de por allí o no, o hay de varias provincias. Hay un poco, por suerte tengo un poco de todos lados. La mayoría, por supuesto, el 70% son de Málaga, de uh-huh. aquella zona, de Manilva mismo, de Marbella, de uh-huh. Ronda. Pero también tengo algún chaval, un chaval de Osuna, otro chiquillo muy pequeño, que es el más pequeño que tengo de aquí de Jerez. ¿Ah, sí? Y un poco repartido, de Utrera también, tengo algún alumno, y la verdad que un poco repartido y un poco agradecido, porque ahora mismo en Andalucía hay cursos, pero no que tenga esa continuidad. Hay a lo mejor un poco como yo hacía antes, unos 3-4 cursos al año. Y es complicado para un chaval, tanto como corre como que se inicia, de un largo periodo, se coge en manía, que después cuesta más quitar. Y entonces pues la idea era esa, y por ahora bien, y gracias a que también el calendario lo han hecho, como antes comenté, una carrera al mes, pues nos podemos organizar para que por lo menos no lleven esas faltas de clases, sino que nos organicemos cada mes para ir evolucionando. Y la verdad es que muy contento. Uno de los alumnos la semana pasada ganó la general de la primera carrera del Campeonato de España de 85, uh-huh. que para mí pues, es una satisfacción muy grande, que no es fácil ganar en un nacional. Y bueno, y la verdad que la otra también del andaluz. Entre los cinco primeros tuve también a dos pilotos en 85, en 50 también estuve entre los cuatro primeros otros. Y la verdad que muy contento y por ahora va todo bien, y todo el mundo también, los padres también, importante que están contentos y, uh-huh. y por ahora todo bien. Y eso que es el inicio, que solo lleva unos meses, pensando en que lleve más tiempo, quién sabe si sale un ganador, ¿no? A nivel sí, nacional o andaluz, ¿no? Sí, la idea es esa, sobre todo que mi idea es de que la primera parte del campeonato, que es de aquí hasta mayo, tanto el andaluz como el nacional, pues que vean esa evolución de la primera parte del campeonato a la segunda, que empieza en septiembre hasta noviembre, de que vea, sobre todo los que ya están arriba, pues pueden evolucionar un poquito, pero el que está, como alguno que tengo, que está octavo, décimo, pues que vea la evolución. Confío en ellos y en que con clase. Y por supuesto, esfuerzo, como yo le digo muchas veces, yo te puedo ayudar, pero tú me tienes que ayudar a mí. Claro. Si no, esto es un 50-50, si no, no hacemos nada. Estén entre los cinco primeros sin problema. Y es el objetivo de que a final de año, cuando echemos cuenta, pues que estén todos delante, y lo más importante, que conduzcan, que mejoren también su forma física, uh-huh. ya que no es solo montar en moto. Yo la primera hora prácticamente de curso todos los domingos es de físico, los pongo a correr, a calentar, a estirar, ya que tienen que desde pequeño hacerse tanto el cuerpo como la mentalidad
de que esto no es solo montar en moto, aparte es un deporte bastante caro, con muy pocas ayudas. Y si montamos mucho en moto y no trabajamos el físico, también sale muy caro. Desde luego que sí. ¿Has comentado, todos los domingos hay escuela? Todos los domingos, ahora exceptuando un fin de semana, que tanto como algunos de los alumnos como yo, pues participo, todos los domingos hay. Bueno, incluso en verano también, ¿o hay para en, ver, también? En verano el motocross, por el tema del circuito, lo preparan, tanto lo riegan como lo arreglan. Y entonces depende, si es un verano fresquito como el pasado, pues sí que podremos soportar hasta junio más o menos. Pero agosto hay que parar sí o sí, y julio casi seguro que también. Pero eso ya lo tenemos mentalizado. Aparte, en verano no hay carreras, o suele haber muy poca, entonces los pilotos están un poco acostumbrados a eso, a parar, y también es un poco de coger fuerza y retomar, y lo quiero enfocar a que le den mucha caña, a que 15 días a lo mejor, que es lo que yo siempre hacía, pare totalmente, y otros 15 días pues que no toque la moto, pero que sí que se enfoque para entrar con fuerza en la segunda, digamos, parte del campeonato, con aún mejor físico y aún con más ganas todavía de mejorar la primera parte del campeonato. ¿Y en la escuela qué se termina? ¿En noviembre, diciembre? ¿Cuándo es la fecha? La escuela, en principio, con los mismos, tenemos el 60 y tanto% son los mismos alumnos que empezaron en diciembre. Hay algunos que han rotado. Y la idea es de diciembre a diciembre, y ya pues ahí, según... casi seguro, la idea es de sacar dos grupos, de enfocar ya, de que todos, digamos, sean prácticamente ya de competición, todos los que lleven un año, independientemente de que corran o no, pero que tengan un nivel de competición, y ya en diciembre ha arrancado otra escuela de iniciación. O sea, de diciembre a diciembre. Y en el caso de tu campeonato andaluz, ¿cuándo termina? En noviembre. En noviembre. O sea, que tienes planteado ya este año, ¿no? 2022. En principio está todo cuadrado, y si va todo bien, no hay problema. Ya hemos empezado, ya va sobre rueda, ya no se puede tirar marcha atrás. No se puede. Bueno, y afortunadamente, ¿no? Que puedes hacer lo que te gusta. Con los tiempos que corren y digamos eso, como te vuelvo a repetir, yo prácticamente estoy retirado. El 2020 no corrí ninguna carrera. El año pasado corrí 3 o 4, por suerte... corrí e incluso gané varias. Entonces pues eso me hizo un poco, pues aparte de motivarme y ver que más o menos todavía estaba, aunque estaba ya prácticamente retirado, pero tampoco estaba yo muy convencido de correr, estaba convencido de lo del tema de la escuela, que teníamos el objetivo, pero claro, con los resultados un poco y viendo dónde estaba, pues gente que antes me ayudaba y equipo de antes, pues me lanzaron alguna oferta, y al final dije, pues bueno, si cuadra todo, pues ¿por qué no correr? Y ha salido todo, ha cuadrado. Aparte, le tengo que dar muchas gracias a los sponsors, digamos, personales también, que han apostado por mí independientemente de los que lleva el equipo. Y ya que sin ese puntito, pues tampoco, ni se anima uno a por el tema de los costes, a correr. Pero al final, como te he dicho antes, cuadró todo, y digo, esto con los años que yo llevo es complicado de que cuadre todo. Hasta mi padre dice, si ha cuadrado todo, niño, aprovecha. Hay que aprovecharlo. Aprovecha, y al final lo que te gusta, disfruta. Si está un año, si está dos, no hay problema. Pero este año ya está echado, ya cuando vaya terminando el año se verá el que viene. Pero este ya nos hemos metido en el lío y ya presión. Adelante. Sí, también una cosa importante, aunque como te dije antes, yo desde pequeño, por desgracia en algunos aspectos y por suerte en otros, el que me ha metido más presión siempre he sido yo mismo. Bueno, vamos a seguir, José Manuel, pero antes de continuar, porque también tengo que hablar en el programa de la actualidad del mundo del motor, vamos a verte montar en moto, ¿no? Vamos a disfrutar contigo, así que vamos a compartir, son poquitas imágenes, pero lo vamos a compartir con todos ustedes, a José Manuel Morillo, encima de una de sus grandes pasiones en esta vida, como es el motocross.
pues ahí estábamos viendo a José Manuel, que habrá disfrutado también, ¿no?, viendo esto y recordando, ¿no? Porque esas imágenes también son de hace poquito, ¿no? Sí, son de entre el final del 2021 y el inicio del 2022. Y hace poco. Y que, por cierto, para aquellos que no conozco, que sean más jóvenes, ha sido 12 veces campeón de Andalucía de cross country y 4 de España. Con lo cual, sí, pues fíjense el bagaje que tiene nuestro piloto jerezano y que además ahora pues lo comparte con los más pequeños, ¿no? Sí, la verdad que mirando atrás no ha estado mal para saber las condiciones muchas veces que corría y de dónde un poco empecé. Y la verdad que pues ganar campeonato y que por desgracia no te ayuda ni te dan trabajo hoy día porque este deporte está muy mal mirado. Pero bueno, aproveché cada año, aproveché cada equipo y la verdad que bien. Y puede ser que caiga algún, por lo menos entre los tres primeros, algo más, puede ser que caiga. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues José Manuel, antes de despedirte, vamos a recordar un poquito de la actualidad, de lo que ha pasado en el mundo del motor, y tenemos que mirar la vista o echar la vista al pasado fin de semana, donde hay que recordar que la primera prueba de Andaluz de trial se celebró en el circuito de Jerez. Arrancaba el calendario de este año 2022 con 7 zonas espectaculares pero exigentes. Les recuerdo rápidamente los nombres de los ganadores: en aficionados Jorge Ramírez de La Poza, en cadete Francisco Javier Osuna, en clásicas clásicos Enrique Romero, en junior Javier Terrín, en TR1 Sergio Moreno, en TR2 Alberto Bueno, en TR3 pues Francisco Manuel Jiménez, en TR4 Daniel Israel Olivares y en TR4 más 45 Rafael Trucios, con lo cual fueron los vencedores en esa prueba de trial, que por cierto va a regresar en octubre para celebrar la penúltima cita de la temporada. En cuanto al circuito, porque no salimos de él, también vamos a recordarles cuáles son las distintas actividades que se van a llevar a cabo o las pruebas que se van a llevar a cabo en el trazado jerezano. Comenzamos hablándoles de la llamada Fan Cup de automovilismo, porque 12 y 13 de marzo tendrá lugar esta categoría automovilística francesa para pilotos amateurs. Mucha diversión en pista, fantástico ambiente entre participantes y distintos niveles de conducción son los ingredientes que hacen de esta serie un evento único para sus participantes. Se disputan normalmente en los circuitos más prestigiosos de este país, de Francia, y otros fuera, como en esta ocasión, que van a recalar de nuevo, porque ya lo hicieron en Jerez. Así que, bueno, pues 12 y 13, la Fan Cup tiene lugar en el trazado de nuestra ciudad. También le vamos a hablar de motos, porque la fecha del 7 al 9 de marzo está reservada para los test oficiales de Moto E o motos eléctricas, la Copa del Mundo, la categoría internacional para estas motos, el que se disputa junto al Mundial, vuelve un año más a designar al trazado jerezano como sede habitual para las pruebas colectivas de pretemporada. Y si avanzamos, llegamos al 19 y 20, porque las categorías del Campeonato de España de Superbike tienen programado test colectivos oficiales antes del inicio del certamen. Se llevarán a cabo esos días 19 y 20, están convocados todos los pilotos que participan o tienen intención de participar en alguna de las categorías inmersas en el certamen nacional durante la actual temporada, la de 2022. Así que repetimos las fechas: test oficial Moto E 7 y 9 de marzo, el de Superbike, otros test oficiales serán 19 y 20 del mismo mes. Y cerramos la actualidad recordándoles la 31 subida al GAR, que regresa pues a sus fechas tradicionales en este mes de marzo, y vamos a tener la oportunidad de recordarles, porque ya fue presentado el evento, que se abrirá el Campeonato de Andalucía de Montaña en los días 11, 12 y 13. Así que esta subida, una de las pruebas tradicionales del automovilismo andaluz, vuelve a sus fechas habituales. Así que bueno, pues tenemos que recordarles que la salida será el viernes, el sábado a las 3:30 la primera fase de la competición, entrenos oficiales y 2 mangas de carrera, el domingo sobre las 12 la primera manga de carrera y una hora más tarde la segunda y definitiva. Habrá entrega de premios, que será sobre las 3. Y esto es importante porque el cambio en el reglamento de Andaluz obligará a los equipos a no dejarse nada en cada manga, ya que a diferencia de otros años, que había 2 fases independientes con clasificaciones diferentes, pues este año solo habrá una general que se obtendrá de la suma de las 2 mejores mangas de las 3 oficiales que se van a disputar en los 2 días.
Y un último apunte, porque hoy Diputación ha recordado que va a patrocinar con 200.000 euros las pruebas deportivas motociclistas del circuito de Jerez Ángel Nieto. El importe se invertirá en la sponsorización de los diversos campeonatos que se celebren durante la presente temporada. El abono de este patrocinio se va a efectuar una vez finalicen las pruebas de la temporada, y de esta manera pues Diputación revalida su apoyo a la organización de las pruebas en las instalaciones jerezanas. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Recuerden, hoy nos visita José Manuel Morillo, piloto de motocross de enduro, que vuelve al Campeonato de Andalucía. Y bueno, pues estamos llegando al final. José Manuel, ¿algo más que quieras añadir? ¿Algo más que quieras aportar? Pues nada, en primer lugar, dar las gracias por tu invitación y por dejar un poco de que se vea un poco más el tema del motocross, que por desgracia esperemos que pronto se haga un circuito, aunque sea aquí dentro del circuito Jerez o algo, que estuvo un poco el proyecto ahí hace poco tiempo, estuve incluso reunido y todo para un poco para el tema de los cursillos y todo eso. Y por desgracia pues no ha salido, que hace poco se hizo el cross country y se utilizó parte de ese circuito de motocross, y esperemos que el circuito pronto ponga un poco este proyecto que tiene un poco aparcado, ya que casi todos los circuitos, como es Aragón, como otro circuito que para mí tienen mucho menos prestigio que el circuito de Jerez, y que sí cuentan con ese punto más. Uh-huh. Y espero que pronto ponga un poco en marcha y que por supuesto me dejen a mí de por lo menos ayudar o aportar mi granito de arena para hacer una pista y tener una pista de motocross también aquí en Jerez de la Frontera. Pues esperemos que sí, porque este es tu año, ya lo has comentado, todo ha cuadrado para que saliera lo de la escuela, para que saliera también lo de ese campeonato andaluz, y además vas a ser padre, con lo cual te felicitamos desde ya, así que aprovecha, porque esas buenas energías seguramente te traerán lo que tú quieres. Muchísimas gracias, la verdad que me queda muy poquito, me queda escasa una semana o dos para ser padre, y una ilusión más y una motivación más, y bueno, algo un poco diferente, pero deseandito de empezar también esa carrera diferente. Ese proyecto, pues nada, a disfrutarlo con mucha salud. Muchísimas gracias. Gracias y suerte. Hasta pronto, José Manuel. Igualmente, gracias. Y nosotros, pues bueno, así terminamos. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos y hasta el próximo programa. Adiós.